Shining a crown, we never hesitate Let us rise to the clouds We Got nothing to lose, I know the time is right Let us light up the fuse And I know, and I know, and I know, and I know We're perfect, you and I And I know, and I don't, and I don't, and I don't Giving up without a fight What I feel, what I feel, I know it's right Let us step to make Bueno gente, cómo estáis, cómo estáis. Bueno, me quito esto, me quito esto. Es que también lo estaba escuchando yo. Bueno, ¿qué pasa chavales? Vamos a intentar ganar monedillas. Sí, yo lo sé que vamos a intentar ganar monedillas. Voy a empezar a ir saludando. Mientras tanto, como ya habéis visto por ahí, ir empezando a darle al botón de like para que llegue a más gente, para que lleguen todos los suscriptores. Que muchas veces, pues bueno, tenemos este YouTube tan grandioso que ni siquiera nos dice que, pues para una vez que hago directo, joder, no es lo verdad. ¿no? Y no, digo yo, pero es que aquí no avisa casi nunca. Pero bueno, más que nada por eso, porque si a like nos va posicionando, nos van viendo y por lo menos al mismo tiempo como van apareciendo en Twitter, pues la gente se va uniendo y por lo menos lo van viendo. Muy bien, la intención Atención de este, de este directo, que ahora empezaré a saludaros a todos vosotros. La intención es intentar enseñaros Como siempre, siempre intento enseñaros Porque yo sé que vosotros sois mejores que yo Pero muchas veces hay cosas Que nos pasa a todos y es que muchas veces eh, nos olvidamos Nos olvidamos de que hay ciertos tradeos Que podemos intentar sacar beneficio Nos centramos a lo mejor en solo una cosa Y de esta manera pues estoy yo para recordarlo a todos vosotros Así que nada gente, lo he dicho Ir dejando like, vamos a ir llegando, no sé, no sé cuántos somos Pero por lo menos 100 likes Para ir empezando a deciros algunos tradeitos Tradeitos que esta vez van a ser de sniping, no vamos a especular con nada en estos momentos porque ya tenemos algunas inversiones no quiero que invirtáis en más cosas ya tenemos bastante y nada voy a ir saludando a todos vosotros para agradeceros de estar aquí un ratito conmigo he sacado tiempo de bajo las piedras porque aquí en Valencia estamos en fallas y la verdad que ahora, pues bueno, esto es un jaleo aquí. <laughs> ya es la fiesta padre. Aquí ya es empezar a tirar petardo y esto es un no parar. A muy siempre, como dicen por ahí. Y nada, voy a empezar de saludaros a todos los que estéis aquí. Un saludo para César Valdemoro. Muchas gracias por estar. A Luca Guerra, XS Good, a Manuel Moncada, Jeré Eduardo, Fabri Vitale, Brian Martínez, a Junior, Miguel Ochoa, Andrew 4000. a Andrés. Pues saludo a Andrés. Un saludo a Andrés. A Dark Sotter, a Fabri Vitale. por cierto, todos los que estáis llegando nuevos al canal, si no estáis suscritos, pues os invito a que lo hagáis, porque la verdad es que es un canal bueno. Yo pienso que todos los que estáis aquí en estos momentos sabéis que es un canal bueno, que sacamos monedillas. No soy el mejor, yo siempre lo he dicho, nunca lo diré. No soy el mejor, los mejores sois todos vosotros. Y hay gente muy buena por YouTube que, de verdad, si alguna vez encuentro algún canal que diga, ayer tío, os sea, por él, porque la verdad es que hay muchos. Es que no tengo tiempo de veros todos, sí que intento pasarme por muchos de vuestros canales, muchos de vosotros lo sabéis, siempre lo intento y de verdad, seguir así seguir viendo, seguir tradeando que se puede, se puede conseguir, además esta serie de Trading to Glory, os demuestro que se puede que se puede tradear, llevo muy poco tiempo ya estamos en un, unas buenas monedas y al mismo tiempo tengo algunos fichajes, luego los enseñaré también, y bueno, saludos, sigo saludando a Joaquín Ganó, a Servipucos, a tu vecino a mi vecino, luego los saludo y lo veo todos los días, a... <risa> <risa> Oliver Gase, a Joaquín Gano, a, a NeoxMod, a Miguel Ochoa a Drixus eh, ¿Por qué no le sacan infames? Y porque ella los tiene bien gordos. Porque no sé, deberían de sacárselos, sí. Y de paso, si también quiero interactuar un poquito con vosotros, de hablar con vosotros, si tenéis dudas, ir poniéndome en los comentarios si puedo las leer, eh, porque estoy solo. Bueno, más que nada porque siempre viene bien que haya más gente, pero estoy un poquillo solo. Pero yo intentaré leeros todos los comentarios y al mismo tiempo intentaré mirando pantalla, luego miraré los comentarios para ir contestándos todo lo posible. Pregunta, okay, buena, Sergi Fluvia, Fufan, Alfonso Chávez, Luca Guerra, a mi vecino, a un cojones. Eh, viendo tu directo y viendo el partido atlético. Muy bien, la verdad es que sí. Eh, oye, eh, si podéis ver las dos cosas, pues estupendo. Y si no, oye, pues lo que más os guste, no pasa absolutamente nada. Yo, esto, como siempre, ya sabéis que se queda subida así que no hay ningún problema. Luego, pues, si podéis verlo. Intentaré hacer lo mismo que hice la otra vez, de ir poniendo los minutos importantes donde hablo de alguna cosa. Intentaré ponerlo en los comentarios, eh, perdón, en la descripción, para que así, si venís a ver el directo, es que no es lo mismo. Y me entrar a un directo y decir, madre mía, ¿dónde está aquí lo que explica este? Pues intentaremos marcarlo y escribiéndolo. Para que sí, por lo menos de esa manera se quede, se quede el minuto en el que hablamos de esa cosa y así, eh, por lo menos, más que nada, para que tengáis, lo tengáis más fácil. Eh, un saludo para Iván, para Alejandro Dufort para Víctor Baldoná, vamos a ver, Antonio Navarro. Eh, chino, una cosa, tú que estás por ahí, un saludo chino. Eh, ¿Cuántos likes llevamos? Llevamos ya 100, 150, hombre, 150 es fácil, somos casi 200 y pico personas. Venga, hombre, 150 likes está bien. Un saludo para Menique, que juega en Turquía. <laughs> <laughs> haciendo el SBC de ligas híbridas, perfecto. Eso también lo podéis hacer, como está haciendo César Valdemoro. Eh, hacer los SBCs de híbrido de ligas en estos momentos, mmm, seguramente estén muy baratos y podéis conseguir muchos de esos sobres. Que la verdad, que los podéis conseguir muy, 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 muy baratos. De verdad, eh, a veces la gente siempre, siempre os lo digo. Muchas veces el traidor despistado, más que el del espabilado, que alguien me ha puesto ahí que lo he leído que, que no le salió bien el traidor del espabilado. Ahora explicaré. De todas formas, tengo un vídeo preparado que os subiré que hice el traidor. Del espabilado con Dele y con esta cuenta. Y gané muchas monedas en 20 minutos, 25 por ahí, 25 minutos, gané muchas monedas, ¿vale? Os lo enseñaré para que de esa manera, por lo menos, lo tengáis más claro y veáis exactamente cómo se debe de hacer, ¿vale? Porque hay que tener mucho cuidado. Pero eh, lo tengo, lo tengo, lo tengo grabado, solo me falta editarlo, porque son 20 minutos, no voy a poner los 20 minutos, por supuesto. Pero os enseñaré cómo se hace el tradeo del espabilado, que sirve muchísimo, sobre todo, para las marquesinas y, sobre todo, para los SBC que, que sabemos que van a salir, SBC como el de, como el del jugador del mes de la Premier. A ver, eh, Luca, que que nunca supe si conociste a Toti. No, no he llegado. Es que tuve un problema. Primero eh, me equivoqué en la fecha cuando venían aquí a Villarreal. Que un suscriptor me lo dijo. Me dijo que venía Toti a Villarreal. Eh, y dije, ostras, qué guay. Lo tengo cerca. Puedo ir al partido que jugaba la Roma contra el Villarreal. Pero me confundí de día. Me, mejor dicho, me confundí de fin de semana. Pensaba que era el siguiente. La cagué. Y luego, la intención es ir roma Lluve en mayo. Si todo va bien, puedo ir. Lo que pasa es que el problema es que eh, aquí nuestro amigo, el Spalletti este, el paleto este que no tiene ni idea de, de entrenar de equipos, <laughs> eh, no me lo saca y a veces que no me va ni convocado. Entonces, eh, el problema es que os lo explico, aunque a ver no tiene nada que ver con el directo. El problema es que donde juega la Roma y donde entrena es lejísimo. Entonces, ir a verlo entrenar lo tengo bastante complicado, ¿vale? Porque lo he estado mirando, donde entrena está lejísimos A mí me encantaría ir donde entrena Porque seguramente que allí, pues sí que pudiera A lo mejor que me firme esto, que es lo que realmente quiero Que lo tengo ahí, lo de Toti Me encantaría que me firmara esto, o por lo menos yo que sé Una foto con él, estaría guay Pero lo tengo bastante difícil Pero bueno, yo si, si acabo yendo Porque todo lo, el tema de los turnos Coincida con mi mujer, etcétera Y podemos ir, iré, que es Roma-Juve Que es donde mejor nos viene y si voy, intentaré ir al campo de entrenamiento. Que ahí es donde es posible que pueda tener la suerte de, de, de hacerme una foto con él. O por lo menos que me firme esto. Eh, a ver, ¿cuándo sale el día de San Patricio? El cumpleaños de día. El cumpleaños de día es el 20. Y San Patricio es el 18. No sé si es el 18 o el 19, ¿vale? Creo que es el 18 de. Es la semana que viene. O sea, ya nos viene. Todo el tema de los irlandeses ya nos viene también. China, aún estás por ahí. Que si no vivo en España, claro que vivo en España. <laughs> vivo en España por. <laughs> sí, vivo en España, ¿qué pasa? <laughs> no he dicho nunca que viva afuera. Eh, he hecho, Carlos dice que ha hecho hasta ahora todos los SBC de híbridos de ligas y tal, y no me ha tocado. A mí tampoco. O sea, no solo eso. Yo me gasté 12.000 FIFA points en los Toti y mi mejor jugador fue Marez. O sea, señores. Sí, que es verdad que da mucha rabia, es envidia sana, ver en Twitter cómo algunos suscriptores te pone: Mira lo que me ha tocado haciendo, yo que sé, un, abriendo un sobre de 5000. Y dices: Joder, tío, pero ¿cómo tenéis tanta suerte? Pero mira, es lo que hay, es que es así, eh, es, es que los sobres son así. Eh, yo trabajo de celador, soy celador de un hospital de Valencia. Aquí dice Ricardo, que, perdón, que él hizo directo: qué va! Perdona. <laughs> Perdona, es que no puedo hacerlo otra hora. Si a mí me sabe mal, es que me sabe fatal haberlo hecho cuando estaba él. Me he dado cuenta ahora que estaba él. Es que yo acabo de llegar. Yo no estaba aquí en Valencia, estaba en, en el chalet de mis pares, que es fuera de Valencia. Y he llegado y po, podía. Y digo, pues lo hago, porque las pocas veces que puedo eh, tengo 78.000 monedas en esta cuenta. <laughs> o sea, es que vamos a ver. Esto es cuenta titular y no es mi cuenta principal. <laughs> es que. <laughs> a ver, repito: Yo jamás voy a alardear. Jamás me vais a ver alardear de las monedas que tengo. Jamás, jamás, porque yo no tengo necesidad de alardear. Yo lo que quiero es que alardeéis vosotros. Yo siempre lo he hecho así y siempre soy así. Yo quiero que alardeéis vosotros de lo que ganéis, no de lo que pueda llegar a ganar yo. A mí me da igual, porque yo ya lo he dicho un montón de veces. Yo me conformo con poco. Yo con pocos jugadores, yo no tengo necesidad de comprarme a Cristiano Ronaldo, Totti, etc. Pero a lo mejor vosotros sí, y esa es mi intención. En cada vídeo, en cada tradeo que yo hago, mi intención es que vosotros os compréis lo que queráis. Lo que os guste, esa es mi intención, no la mía. Yo no vengo aquí a ganar monedas. Si viniese a ganar monedas, yo no estaría en YouTube. Porque yo dejaría de subir vídeos a YouTube y me dedicaría a tradear y me forraría. Pero no me dedico a eso, me dedico a enseñaros a que vosotros seáis los que disfrutéis de todo esto, porque yo con pocos jugadores me conformo. Eso sí. Y además, si queréis cuando queráis, os enseño las monedas que tengo en, la, en las otras dos cuentas. No tengo ningún problema. Y igual que me han preguntado esta mañana, eh, ¿cuánto llevaba el beneficio de transferencias? No lo sé, es que no lo miro. Es que me da igual. O sea, es que son así. <laughs> A ver, eh, ¿cuál ha sido mi mayor tradeo? Mi mayor tradeo fue el año, el año 2014, que fue cuando hice lo del método Robben, en el que gané 700.000 monedas en, en tres vídeos, en cuatro horas, o así, 700.000 monedas, por ahí. No sé que Marte Alif en una marquesina, en una buena, tradeo para lo de los irlandeses. Si queréis ahora hablamos del tema de los irlandeses y los vemos, como vosotros queráis, no tengo ningún problema. Chino, ¿estás por ahí? ¿Cuántos likes llevamos? los irlandeses lo he explicado muchas veces, pero si queréis, lo vuelvo a explicar, ya que lo tenemos tan encima. Por si queréis, si queréis hablar un poquito de eso, de, de, por si queréis, hablamos un poquito del tema de los irlandeses para finalizar el tema. Aunque ya lo he explicado varias veces, tenéis varios vídeos en el canal, no tengo ningún problema. No, no me pilla lejos, a ver, eh, no me pilla lejos la Roma. Lo que me coge lejos es Roma, la ciudad de Roma, de donde entrena el equipo de la Roma. No sé si, lo, si queréis, lo miráis en Google. Está como a 40 kilómetros de Roma. Entonces, claro, tengo que coger un. No hay autobús, porque lo he mirado, no hay un autobús que te lleve hasta donde están eh, los campos de entrenamiento de la Roma. Tienes que ir con un taxi, me van a pegar un sablazo que no veas, porque son 40 kilómetros de taxi. Donde. Claro, cómo lo hago. Tengo que mirar a ver cómo lo hago, porque no hay autobús que llegue allí. Si hubiese un autobús o tren o algo público o un transporte público que llevase hasta donde entrena la Roma, no tendría problema, pero lo he estado mirando y no lo hay, o por lo menos yo no lo he encontrado. Eso es lo que digo, que me, me coge lejos cuando yo vaya a la ciudad de Roma para intentar ver a Toti, que donde entrena me coge muy lejos e inaccesible, a no ser de que alguien alguien me lleve. 138 likes. Ah, muy bien, pues 150. Vamos, llegamos a 150 y empiezo con los tradeos. Sigo leyendo. Eh, muy bien, a ver. Vamos a seguir leyendo aquí. A ver, al que cuando piensas que debemos vender los irlandeses. Depende. Mirad, yo personalmente este año con el tema de los irlandeses voy a, voy a hacer lo siguiente. Y es, a ver, espera un momento. Uh, vale, voy a hacer lo siguiente. Lo primero es que yo personalmente este año me voy a esperar hasta el final, pero me voy a esperar hasta el final porque yo no sé qué es lo que va a hacer EA, porque es la primera vez que están los SBC y es la primera vez que no hay torneo. Como no hay torneo, pues entonces no sé qué es lo que va a hacer, porque otros años no ha habido SBC. La idea es que haga un SBC, entonces yo me voy a esperar hasta el final, hasta el final, hasta el último momento, pero vosotros, como siempre digo, más vale pájaro en mano diciendo volando, si en estos momentos obtenéis beneficio y queréis vender, vende a él. Sin problema, yo creo que los, los que habéis comprado cartas en forma están muy bien. Ahora si queréis también vemos los precios de las cartas en forma oro, porque hay una de plata, ¿vale? Pero las oro están muy bien, creo que están rondando las veintipico mil monedas y muchos de vosotros no sé que las comprasteis casi a descarte. Yo compré un McGiddy a 10.000 y no sé si lo acabé vendiendo porque lo, creo que lo tenía en esta cuenta y lo vendí para intentar fichar, ¿vale? Entonces, si tenéis cartas en forma también, sí que se, sí que se llega. Sí que tengo hijos, tengo dos. No juego Food Champions, eh, King. No juego Food Champions porque no, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Es que mirar, mirar mi historial. Mirad los partidos que llevo jugados aquí, es que no tengo tiempo casi de jugar, si no juego casi nada. Ahora os enseñaré también en qué división estamos, qué jugadores tengo, qué formación gasto, estoy gastando aquí, y a partir de aquí, porque ya estoy en tercera división, a partir de aquí, sí que voy a empezar a enseñaros los vídeos, porque ya creo que son divisiones importantes en las cuales ya podemos ver y marcar una diferencia, porque hasta el momento yo no digo que sean unos mantas, porque no lo son, hay gente que juega muy bien, pero por culpa del handicap, pues mira, pasa lo que pasa. Pero a partir de aquí es donde ya tenemos que intentar pelear. Para intentar ganar los partidos, o sea, hay que esforzarse más para intentar ganar los partidos porque te encuentras gente que es muy buena. Entonces, a partir de aquí sí que empezaré a enseñar los vídeos y os enseñaré con qué equipo he llegado hasta, hasta aquí. Eh, Chino, ¿cuánto vamos? ¿Llevamos ya a los 150? ¿Al que cómo estás, campeón? Muy bien, gracias, Penalty Taker, o Taker, o como quieras. The Food, HD, gracias por pasarte. Eh, si sale un más, ¿piensas que el miércoles que viene caerá en picado el mercado por el cumpleaños de A? No lo sé. A ver, es que para que... mira vosotros tenéis que pensar una cosa. Siempre, siempre, en todos los momentos que hay que hay caídas de mercado, tiene que acompañar algo. Algo, un evento importante con mucho sobre, y un evento importante con un equipo o con algo que llame a abrir. O sea, si vienen los Toti, es normal, se van a abrir sobres porque están los Toti. Si viene Black Friday con un equipo chulo, se va a abrir sobres, va a caer en el mercado, se va a vender. Entonces. Va a depender muchísimo de cómo sea el equipo de la semana y si ella quiere meter algo. A lo mejor te mete el equipo Champions o algo, o, o mete algo ahí en San Patricio o lo que sea para intentar eh, que la gente abra sobres. Por poder puede pasar, pero es que muchos me estáis preguntando si vender vuestros equipos y yo no los vendería. Personalmente, no vendería ningún equipo porque no sabemos si luego lo podéis recuperar más barato de lo que vosotros lo habéis vendido. Entonces, yo como no, no sé lo que va a suceder, prefiero este año que no arriesguemos en ese sentido. A ver, pero si hacemos híbridos de ligas y todo eso y pasarlo a tu cuenta principal, Si ¿sí tenéis riesgo de manejo, eh. No tener cuidado con eso que tenéis riesgo. Al que viste lo que dijeron del nuevo SBC de Milner, no os fiéis tampoco de eso, como pasó con Lukaku, que muchos hemos habéis metido un poquillo la pata, pero no pasa nada, no pasa nada. Eh, todas estas personas, de todas maneras también lo digo en el vídeo que haré del tema de, de Kane. Eh, no pasa nada, no os preocupéis con todo lo que habéis invertido que algunas personas me lo han preguntado y les he dicho a todos que tranquilos que no pasa nada, que se puede, tenemos la suerte este año que es un FIFA en el cual eh, al, fin al, al final todo acaba vendiéndose simplemente depende de la paciencia que uno tenga y de la visión, porque llega un momento que a lo mejor no lo ves y no, no lo vendes a ver, eh, bueno yo supongo eh, chinos si estás por ahí supongo que ya vamos por los 150 likes, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquillo de, del tema de los irlandeses, aunque no vayamos por 150 Bueno, vamos a hablar del tema de los irlandeses, muy sencillo ¿vale? ¿Qué es lo que yo personalmente recomendé? Solo había una cosa, una cosa que no compraría de oro porque es imposible Y es el tema de, del lateral izquierdo, ¿vale? El lateral izquierdo sí o sí tiene que ser plata o tiene que ser bronce Voy a hablar primero de los irlandeses y luego os vuelvo a leer los comentarios, muy bien Tema de irlandeses, nos vamos República de Irlanda. Yo también os recomendé que intentaréis comprar alguno baratito de Irlanda del Norte, que también los hay. Hay tres jugadores de Irlanda del Norte de, de oro. Vale, vamos a buscar República de Irlanda y vamos a ver a qué precio están los jugadores de oro. Vale, vamos a, a mirar, a ver a qué precio está, cuál es su precio mínimo en compra ya de los jugadores de oro que rondará por aquí, estarán en las 600 monedas, que todavía es barato, ¿eh? está bien de precio. Más ya os lo dije, que si snipeabais un poquito, os podrían llegar a salir algunos jugadores. ¿Vale? Pues podéis, podéis encontrar a 550, incluso algunos los podéis comprar a 400. Yo personalmente, si queréis tradear con esto, el beneficio es pequeño, pero poquito a poquito vamos forrando, <laughs> poquito a poquito vais sacando monedas. ¿Vale? Entonces, podéis hacer esto, de intentar llevar a los jugadores de oro o... Ir a por, un, a por los laterales izquierdos, que es que sí o sí tienes que acabar muriendo en jugadores de plata. Yo porque he quitado esto. Vamos a volver a ponerlo y vais a ver que hay de bronce, pero claro, aquí es que es, son tantos que... Uf, eh, no sé, no sabría yo deciros aquí... Eh, yo personalmente no, no me gusta recomendar eh, que, que vengáis a tradear con esto. Lo único que os recomendé es que os compraseis uno por si había un SBC. De, de República de Irlanda que tuvierais un lateral para poder hacerlo porque seguramente si lo hay la recompensa sea buena porque ella siempre ha hecho que el torneo de Irlanda del Norte sea el mejor y de mayor recompensa de todo el juego lo que significa que aquí lo normal es que si mete un SBC sea el de mayor recompensa de todo el juego por lo que yo sí que os recomendé que os hicierais un equipo. Que cogieseis, os hicieses un equipillo para un posible SBC. Que os guardaseis esos jugadores en el club. Para poder hacer el SBC. Que os compraseis un lateral izquierdo de plata. Por lo menos uno para tenerlo. Ya sea de plata. Un lateral izquierdo para poder hacer el SBC. ¿Vale? Para que no saliese luego por una pasta. Porque lo normal es que si es, luego sale SBC esto se dispare. ¿Vale? Pero mirad. Aquí el problema es el siguiente. ¿Qué, qué lateral izquierdo compro? Compro uno de bronce. Compro uno de plata. Los de plata están caros, ¿vale? La última vez que los vi, estaban en mil monedas el más barato. La última vez. Ahora, pues mira, ahora hay más, ¿vale? Pero la última vez estaban por aquí. Como veis, son estos tres. Hay, hay más, ¿eh? ¿Vale? Mira, mil. Creo que están en mil. No me ha parecido ver ninguna a 900 monedas ni a 950. Mira, lo dicho. Están en mil monedas. Si aún no habéis comprado alguno y lo queréis comprar, es arriesgado porque estáis comprando un plata a mil monedas. Pero. Y si sale el SBC y lo queréis hacer, pues por lo menos tenéis un jugador. La, la última vez que lo vi, yo estoy hablando mejor de hace semanas, estaban en este precio. O sea, no han cambiado mucho. Si no queréis comprarlo por mil monedas, pues no pasa nada. Esperaos un poquito, snipeéis un poco. A lo mejor os sale alguno por menos de mil monedas. yo lo lleváis y por lo menos os lo guardáis un poco. ¿Vale? Todo el tema de los irlandeses. Con el tema de Irlanda del Norte os lo dije. Hay tres jugadores, os lo vuelvo a enseñar, ya que habéis preguntado de eso. Miramos Irlanda del Norte y ahora miramos las cartas especiales. De, de República de Irlanda Bueno, vamos a mirar primero Ah, lo he quitado Vamos a mirar Ya que lo he quitado igual Vamos a ver Irlanda del Norte Y así veis los tres que hay Es que no, no, hay, no hay más Son tres de oro Y están muy bien de precio Estaban la última... Uy La última vez estaban baratísimos Y seguramente estarán igual de, de baratos Porque no... no... No habrán subido muchos. Estaban en 450 monedas. Están por aquí. Mirad, ¿veis? Incluso por. Incluso podéis snipear un poco y los podéis conseguir por 400 monedas, ¿vale? Si queréis, yo he comprado poquitos. O sea, he comprado 5 o 6. No he comprado muchos más. Pero por tenerlos, que nunca se sabe. Porque estos también son de Irlanda. ¿Vale? Entonces, si queréis compraros alguno en 400 monedas, tampoco estáis arriesgando tanto, ¿vale? No es... Muy caro, el año pasado salió bastante bien con este jugador porque sí que pidieron jugadores de Irlanda del Norte y compramos este jugador que el año pasado era media 75, lo podíamos comprar a 600 monedas y no sé si lo acabamos vendiendo a 2.000. Salió bastante bien el año pasado. Bueno, seguimos. Vamos a hablar del tema de los eh, jugadores especiales de Irlanda, ¿vale? Para que así veáis cómo está la cosa. Por si tenéis alguno, porque yo en estos momentos, a no ser que ni peéis alguno, no os recomiendo comprarlos porque ya están bastante caros vale a ver jugadores de Irlanda estos eh, hay un plata que fastidia fastidia el snipeo pero bueno si lo podéis por si lo ponéis por posición pero si no estuviera el plata sería una pasada porque podríais snipear a todos los oros que creo que son cuatro veis este es el plata que fastidia un poco a la hora de, de snipear pero mira Mcgiddy 22.000, yo creo que está por menos Mcgiddy creo creo que tiene lo bien 18 Mcgiddy es el más barato vale McGuire es el más barato. Pero yo, McGuire, por ejemplo, lo compré a descarte. Lo compré a 10.000 monedas. Os lo aseguro. Mirad, no hay ninguno a 18. A 19. A ver, vamos a subir. A ver si hay algún McGuire para que lo veáis. Vale, McGuire. Pues se ve que estarán por 20 y pico. Estarán subiendo. Claro, estamos ya muy cerca. Por eso os digo que no merece la pena comprar, ¿eh? Y el de plata, yo. Lo siento, pero yo de plata no compro en forma. Mirad, 20.000. 20.000 es el más barato. 20.000 es más barato. Yo no lo compraría, ya os lo digo, porque este tío, os lo aseguro, lo he comprado en. Lo compré en, en 10.000 monedas. Si queréis snipearlo para intentar sacar un beneficio, porque ahora la gente seguramente sí que lo vaya comprando y se compra, ¿eh? Porque en el. Yo lo vendí, súper rápido. Y luego además en Fuzbin veis la gráfica como sí que hay movimiento con, con su carta. No, sé, no es una línea recta, sino que tiene movimiento, lo que significa que se va comprando y vendiendo este jugador. Por lo que si queréis snipearlo, le ponéis, eh, filtráis más, ponéis. Medio izquierda, porque sabéis que este es delantero. Podéis intentar snipearlo un poco y a ver si conseguís alguno baratito y venderlo. Si lo conseguís muy, muy barato, evidentemente, guardarlo. Pero si lo conseguís a lo mejor a 18.000 monedas, yo lo vendería. Yo me lo quitaría encima, la verdad. No sé, es que no sabemos qué pueden pedir. Es que no lo sabemos. ¿Vale? A ver, sigo leyendo. Al que gané, 5 de 13 jugados. Ando con resaca por festejar mi cumpleaños. Felicidades, eh, Ignacio, felicidades. Y esa, en esas condición no es buena. No, no. A ver, yo he jugado una vez Fun Champions y lo único que os recomiendo. Una vez, bueno, creo que dos o tres. No he jugado mucho más. Eh, lo único que os recomiendo es que si estáis jugando partidos y vais ganando. Eso es lo que me di cuenta yo, eh, Si os sirve el consejo. Si vais ganando, muy bien. Pero en el momento que perdéis uno solo, ¿eh? Un partido solo, parar. De verdad, parar. Porque lo que tenemos la mala costumbre es. Perdemos el partido y decimos, joder, es que he ido súper bien, voy a jugar otro. Juegas el otro y lo pierdes también. Y dices, me cago en todo, voy a jugar otro que lo tengo que ganar. Juegas otro y lo pierdes también. Y empiezas tu racha mala. Entonces, mi recomendación, de verdad, es lo que me di cuenta, lo hice la segunda vez y me fue bastante bien. Más que nada porque te, te quedas más tranquilo, te relajas, te sientas en el sofá, ves una peli. De verdad, jugáis partidos hasta que perdáis. En el momento que perdáis, os vais porque si no os agobiáis y el mando es el que acaba pagándolo y luego el que acaba pagándolo eres tú, que acabas pagando el mando. <laughs> a, ver, a ver. A ver, compré putos bettoken y no me pusieron centrales del Spurs, ya. Una mierda, sí. Es que Siempre os lo digo, por eso os enseñaré el tradeo del espabilado, porque el tradeo espabilado ya os lo expliqué y es un tradeo en el que tú no arriesgas absolutamente nada porque estás viendo exactamente qué es lo que están pidiendo y vas a comprar exactamente lo que están pidiendo. Por eso os lo dije, que en ese tipo de tradeos como las marquesinas, yo personalmente con las marquesinas creo que muy pocas veces, muy muy pocas... He especulado, o sea, he comprado y me las he guardado. Muy pocas. Y las pocas que lo he hecho, encima me ha salido mal. Entonces, como me salió mal, dije, se acabó. No vuelvo a comprar para especular marquesinas. Además, veréis como en el canal no hay ni un solo vídeo de especulaciones con las marquesinas. Porque no me fío dea. Es que ya te pone la marquesina que le da la gana. O sea, es la que le da la gana. Coge y pongo esta y se acabó. ¿Me entendéis? Vamos, la de esta semana ha cambiado todas las posibles predicciones. Las ha cambiado por completo. Entonces, yo con las marquesinas y con el jugador del mes, lo hago así. Yo cojo y me espero si puedo. Si no puedo, pues no lo hago. Porque es que muchas veces es perder monedas. Además, incluso eh, muchas veces, si no estás en el momento en el que sale la marquesina y los vendes, luego caen de precio porque te los pone todo el mundo a la venta. Yo prefiero hacer el traje espabilado. Ya os enseñaré el vídeo. Lo recortaré para... Pues son 20, 25 minutos. No os voy a poner eso. Intentaré que sean 7 minutos, que no se pase. Y para que veáis exactamente cómo se debe de hacer. Mirad, lo han comprado por 20. Para que veáis que en 20.000 monedas se pueden vender. A ver, ¿qué más? Eh, Julio, un saludo para toda Argentina. Que sé que muchos argentinos me seguís. Muchas gracias, de verdad. Eh, Faso Lukaku. Nosotros... Yo y Conra... De verdad, no, no es por tirarnos flores, ni mucho menos. Os avisamos... De que este tipo de cosas pueden pasar y que muchas veces más vale pájaro en mano que ciento volando. Y si tenéis dinero, y si veis que vais a ganar monedas de verdad, vender, vender, yo sé que es muy goloso el aguantar el jugador y que ver que tu jugador lo has vendido en 5 y luego se ha vendido en 10. te fastidia. Pero más fastidia perder dinero. De verdad, fastidia mucho el que tú no hayas ganado más, pero perder fastidia muchísimo más. O sea, perder monedas fastidia mucho más que ganar pocas. A tenerlo así, a la hora de tomar la decisión. Que muchas veces esperáis que a lo mejor yo sea el que decida por vosotros. Y no, tenéis que decidir vosotros. De verdad, muchas veces fastidia más perder monedas que ganar menos. De verdad, hacerme caso, es importante. Si aprendéis eso, vais a ser unos traidores de lujo. Vais a ganar siempre, siempre vais a ganar monedas. A ver. Eh, Adrián, ¿cómo va es que para mí Ea nos caga otra vez y no saca nada como en San Patricio? Bueno, no lo sé. Yo me la voy a jugar. Me la voy a jugar por una razón y es porque he ganado tantas monedas que me la puedo jugar. O sea, me la puedo jugar. Por eso me la voy a jugar. Pero no os digo que vosotros lo hagáis. Digo que yo lo voy a hacer. Yo en San Patricio me la juego. Voy a ver hasta el final a ver qué hay. Eh, 185 likes. Venga, vamos a llegar a 200 likes. Y os enseño, eh, y os enseño cómo encuentro, encuentro yo. Los filtros de Tradeo, ¿vale? ¿Cómo encuentro yo los filtros de Tradeo? 200 likes y os enseño cómo encuentro yo los filtros de Tradeo y cómo los encontré esta mañana. Que vais a ver que tengo aquí bastantes jugadores vendidos. Se ganan poquitas monedas, poquitas, pero se ganan. Y lo bueno de todo es que son filtros que me he dado cuenta de que no hay mucha gente, porque me he llevado jugadores con facilidad, ¿vale? Ha sido esta mañana, incluso esta mañana, el directo de un suscriptor que me he pasado, le he dicho un filtro y, y nada más decir el filtro, se ha llevado uno con una facilidad pasmosa. Le he dicho, mira, este filtro lo voy a decir esta noche. Y toma, hazlo, te lo regalo un momento para que lo hagas. Y lo ha hecho y se ha llevado un jugador, pero vamos, nada más hacerlo. Dice, mira uno, pum, y se lo ha llevado. ¿Vale? Así que 200 likes y empieza a decir el filtro. Os voy leyendo. Al que crees que los ir de Irlanda suban, ya han subido. Es lo que estaba enseñando aquí. Yo personalmente es lo que os digo. Más es que va a depender de lo que pidan. Más no lo sé, pero ya lo tenemos muy cerca. Es de verdad, yo, McGee, lo he vendido. Si estáis, eh, si estáis pensando en eso. Yo McGuidy lo compré en 10.000 monedas y lo vendí en 19.000 o así. Mirad, ahora está en 20 y lo vendí en 19 Pero me da igual, le he ganado 9.000 monedas, casi 9.000 monedas a un jugador. A uno solo, solo compré uno y lo compré en esta cuenta. Y lo vendí porque me hacía falta, porque ahora veréis los fichajes que tengo. Entonces me hacía falta para poder fichar a algún jugador que otro para que por lo menos el equipo fuera un poquito más competitivo dentro de, de las divisiones que ya estaba llegando. Si no, no lo habría vendido, me habría esperado. Pero ahora os aseguro que yo lo había vendido. Eh, me compré la liga irlandesa entera. Uf, mucho riesgo. <laughs> no sé si va a salir, pero Javi, te estás arriesgando un poco. Ah, que compré 50 medias 84 a 1300. Las has comprado de lujo. Porque en estos momentos vendiendo ganas. Eso es lo importante siempre. A la hora de comprar tenéis que comprar siempre barato. Cuanto más barato compréis, siempre, siempre, siempre vais a obtener beneficio. Mira, en estos momentos hay jugadores... Jugadores. Además, tengo que estudiar una cosa que si. Que si le veo. lo veo factible, os lo enseñaré. Sobre. Sobre algunos jugadores que siempre, siempre, siempre acaban subiendo en los SBC. Es parecida a la lista que ya os hice de los SBC de algunos jugadores que están en países distintos. Hay otros que me he dado cuenta que siempre, que. Siempre, siempre que sale un SBC, sube. Y tengo que mirar el porqué. ¿Vale? Eh, si encuentro el porqué, eh, os enseñaré qué jugadores son, porque hay algunos en particular que me dejan flipado. Uno de ellos, que os lo voy a decir ya, mirad, es este, Esto os lo digo, Vale, pero este, yo sé que muchos de vosotros, mirar, esto os lo regalo. <laughs> a ver, eh, se llama Rodolfo, yo creo que a lo mejor lo conocéis, que es el central del Besiktas. Este tío sube siempre. O sea, si alguna vez, alguna vez lo veis barato, ni dudéis. Este tío yo creo que sube por lo siguiente. Vamos a quitar esto. Siempre, además. Seguro que muchas veces si habéis hecho SBC sabéis que este tío siempre está por las nubes. Este tío yo creo que sube por varios motivos. Primero, porque se encuentra en una liga que no es muy usada y además es brasileño, ¿vale? Y luego yo creo que sube por su media. Es de media 80. Al ser de media 80... Es de una media alta una carta normal. Este tío en estos momentos creo que está en dos mil y pico. Si lo queréis es eh, podéis hacerlo también. Eh, <laughs> os lo regalo también. <laughs> A ver, mirar, está, está caro, ¿eh? Pero este tío, o sea, seguro, porque no tengo aquí, porque no os voy a enseñar la gráfica en fútbol, pero este tío está caro, o sea, es que yo lo tenía, tenía uno en, en mi cuenta principal, tenía uno y lo he vendido, he dicho, ¿cómo te...? Porque me, sal, me saldría, no sé, yo comprarlo no lo compré. Pero es un jugador que siempre me he fijado en él y es un tío que siempre está en estos precios que tú dices, ¿por qué? No lo sé, tengo que creo que debe de ser por esos los motivos, pero no es el único. Hay varios jugadores que siempre siempre los veo en los SBC y yo creo que a lo mejor es porque la gente los usa mucho cuando salen los SBC por a lo mejor por la nacionalidad, por la posición es defensa central siempre hay defensas centrales. Menos esta vez que ha pasado con esto de Kane Pero bueno, de normal siempre hay defensas centrales Y la media, la media de 0,80 Ayuda mucho porque te hace subir la media Del equipo y sobre todo para el tema de los requisitos Viene muy bien, este tío siempre está por las nubes Si alguna vez lo veis barato Compraros unos poquitos, os lo guardáis porque es que de verdad es que se pone siempre por las nubes. No sé por qué. O sea, lo tengo que estudiar él. ¿eh? Y hay varios jugadores más que tengo así en mente, que los he visto, que he dicho, es que estos tíos siempre suben. Si puedo, haré un vídeo, os haré una lista de ese tipo de jugadores que siempre acaban subiendo. A ver... Eh... Ah, que algún tradeo para PS3. Es que eh, tradeo multiconsola. Para mí... Personalmente es difícil daros tradeos a los de PS3 porque hay un problema con vosotros y es que no tenéis Food Champions. Y este año como casi todos mis tradeos son especulativos, es hago muchísimas especulaciones con el tema del Food Champions. Entonces ahí es donde yo con vosotros peco, pero es que no puedo hacer más, no tengo la consola, no puedo ver vuestro mercado. Pero sí que sucede algo que siempre lo he dicho y es que tenéis que fijaros bien, si lo hacéis bien... En vuestro mercado sucede lo siguiente y es que tenéis, al ser pocos y, a, y al haber poco mercado, poco número, porque mirar, si os vais aquí, vosotros no tenéis nunca eh, 3.800.000 transferencias. De acuerdo, vosotros como mucho creo recordar que estaréis en las 400.000 en vuestro mejor momento. Pero, pero, en vuestro mejor momento. ¿Eso qué significa? Que tenéis momentos peores, momentos donde hay menos. ¿Vale? Bueno, mira, esto es lo que he estado. Ahora, ahora os enseñaré lo que he estado comprando, lo que he estado vendiendo y os enseñaré los filtros. En vuestro peor momento hay menos cartas y podéis vender vuestras cartas más caras. Entonces, si os vais a jugadores específicos, seguro que hay algún jugador que hay un momento en el que cuando tenéis más mercado es más barato y luego hay un momento en cuando tenéis menos mercado es más caro. Tenéis que estudiar eso, yo no sé cuándo es, yo supongo que debería de ser las 6 de la tarde, 7 cuando vuestro mercado tenga más volumen, porque habrá más gente jugando, ese sería buen momento de comprar porque hay muchísima gente y se pondrán muchas cartas a la venta, y buen momento de vender quizás sean las mañanas, por las mañanas o por las noches, cuando ya hay menos gente. Pero ya más ahí no os puedo ayudar. Yo sé que el año pasado eso funcionaba muy bien y había gente que sacaba muchas monedas. El problema es que lo tenéis que estudiar porque no tenéis. Fudbin nos guía mucho. Sí que os salen las, las gráficas, pero yo creo que no están muy bien. Las he mirado alguna vez y no, no, me, no, me, no me cuadran. ¿Vale? Eh, Jesús, lo acabo de explicar. Yo creo que, que, que es así. Eso es lo que podéis hacer. E incluso intentar eh, hacer los SBC porque vosotros sí que tenéis SBCs. Con los SBCs intentar especular un poco y sacarte ahí monedas. ¿Vale? Eh, ¿Crees que regalará Entrada gratis a FUT Champions por el cumpleaños? de a? No, no creo <laughs> Es que, a ver, yo os hago una pregunta Esa pregunta, ¿vosotros creéis que ella regala algo? Ya <laughs> Es que, no A ver, tengo dos Messi Gracias a ti, ¿dos Messi, tío? Joder, ¿no? ¿regala uno? ¿Dos Messi? Madre de Dios A ver, ¿hay que invertir en cartas de Borussia y Juventus? ¿Habré hecho bien? ¿Para qué has invertido? Porque claro, es que has comprado esas cartas Pero será por algún motivo ¿A cuánto me conviene comprar las medias 84? Pues siempre que puedan ser menos de 2.000 monedas. Si puedan ser 1.800 monedas, mejor. Bueno, lo dicho, eh, ya dice aquí que tenemos 220 likes. Muy bien, muchísimas gracias por los likes, chicos. Bueno, vamos a empezar a enseñaros, ahora eh, dejo de leeros un momentito, ¿vale? Voy a enseñaros cómo yo busco eh, un filtro para intentar ver si merece o no merece la pena para tradear con él y hacer el snipeo, ¿vale? Porque esto es para snipear. Yo ya meto de la puja, lo gasto poco, porque está bastante mal, este año está bastante mal. Muy bien, muy sencillo. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar aquí para snipear? Evidentemente, esto. Los SBCs. Muy bien, ¿qué SBCs? Pues bueno, venimos aquí y miramos qué son los SBCs nuevos. Pero, 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 vamos a intentar que no sea el más reciente. ¿Cuál es el más reciente de todos los SBCs que hay aquí? El marquesina. Entonces vamos a intentar evitar. Intentar evitar, no significa que no vayamos a mirar aquí. Pero vamos a intentar evitar lo que puedan pedir aquí. Porque aquí, ahora en estos momentos, a ser lo más reciente, es donde más gente puede. A ver, por lo tanto, intentamos evitar estos SBCs. Y nos vamos a otros que hayan salido que podamos sacarle beneficio, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos vamos a ir al de la gira norteamericana que lleva ya unos días y que encima lo bueno que tiene esto es que no expira, ¿vale? Aquí si alguna vez lo queréis hacerlo. Lo podéis hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues yo, bueno, miré Canadá. Yo sé que con Canadá es bastante difícil intentar llevarte alguno, pero se puede conseguir. Se puede, ¿vale? Yo miré aquí Canadá. Además, yo lo que hago es esto. Entro dentro, miro qué piden, qué posiciones piden, y en cada una de las posiciones, ¿cuáles para mí son las posiciones que más pueden elevarse de precio? Delantero-centro, descartarlo por completo. Siempre suelen ser posiciones muy baratas. Medios-centros, está así, si así se puede mirar. Medio derecho, medio izquierdo, sí, son buenas posiciones. Son buenas posiciones en las que se puede obtener beneficio. Y lo mismo sucede con lateral derecho, defensa central, lateral izquierdo. Muy bien, ¿qué es lo que piden? Hay que mirar qué piden: jugadores de Canadá, 5 jugadores máximo de la misma liga, la química 90. Muy bien, pues me voy a centrar en los jugadores de Canadá. ¿Por qué? Porque es que da igual. O sea, con que metas uno de Canadá, el resto ya te lo vas a poder poner de lo que tú quieras, porque te pide química 90. Pones a ese tío ahí solo y el resto lo puedes hacer de lo que te dé la gana. Muy bien, lo único que bueno que te están diciendo que cinco sean de la misma liga. Bueno, pues cinco serán de la misma liga. ¿Cómo? Ahí te dice que como máximo. Bueno, pues eso, bien, da igual. Canadá. Muy bien, pues ¿qué es lo que haría? Muchos de vosotros habréis esto, hecho este filtro, pero yo me vendría aquí y miraría los canadienses. Vale, intentaría mirar todos los canadienses. ¿Por qué? Porque son todos, o sea, seguro que con todos voy a sacar beneficio aquí. Pongo calidad? No, no me hace falta, no me están pidiendo media, ¿vale? No me hace falta, yo simplemente tengo que buscar jugadores de Canadá. Y seguro que con jugadores de Canadá, pues están. La última vez que lo estuve viendo, estaban en mil monedas o por ahí. Seguramente habrán bajado un poquito porque ya no estará haciendo la gente. Mirad, 850 monedas. Pues aquí podéis intentar snipear. Yo personalmente lo he intentado esta mañana. ¿Vale? Con Canadá y me he llevado uno o dos. Está difícil, ¿vale? Aquí sí que está difícil. Pero si sois más hábiles que yo, que seguramente sea que sí, es posible que os llevéis bastantes. Y así, lo bueno que tiene todo esto es que abarcáis muchas, muchas cartas. ¿Por qué? Porque al solo poner Canadá estamos haciendo un filtro muy amplio en el cual nos van a salir bastantes cartas. Pues yo, como a mí me gusta hacer el cuadrado círculo, pero a cada uno le gusta hacer una cosa. Cualquier canadiense que os salga más barato de 900 monedas, lo compráis, lo pones por 950 y seguro que lo vendes. Seguro, vamos, en 950 yo lo he visto que se estaban vendiendo en. Vamos, en mil monedas se estaban vendiendo esta mañana, ¿vale? Entonces, pues eso, vais aquí snipeando a ver si os sale alguno. Y si os sale alguno para adelante, os lo lleváis y vendéis. Muy bien. Otro más, que yo veo que este no. Puedo llevarme ni uno, pues no me voy a quedar aquí. Vosotros tenéis que estar aquí como mínimo 5 minutos 6 y ver si en 5 o 6 minutos os lleváis algo. Si en 5, 6, 7 minutos no lleváis nada, fuera otro. ¿Por qué? Porque significa que hay gente que o va más deprisa que tú o hay gente que está utilizando el autowheel y te va a fastidiar el tradeo. Fuera, no, eh, no os centréis en un tradeo porque ganéis muchísimas monedas. No, a ti el tradeo que te interesa, a vosotros el tradeo que os interesa, es aquel en el que tú ganes monedas, ya sean 5. Como 200. En las que ganes. No te vas a quedar aquí porque si me llevo uno voy a ganar 400 monedas. Me da igual. Pero para que te lleves uno te tira 20 minutos. ¿Me entendéis? O sea, hay que buscar otro. Que no me llevo nada. Otro. Vamos a mirar otro SBC. Uno en el cual a mí me ha ido bastante bien. Y es el filtro que le he dado esta mañana al a chaval este, al suscriptor que no recuerdo su nombre. Perdóname. Si estás en el directo, perdóname. No recuerdo tu nombre. Aquí no. Es que en la gira sudamericana. Que es con los de Brasil, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí eh, prácticamente lo que nos está pidiendo es prácticamente todo Brasil, menos un jugador más, porque pide dos nacionalidades, es todo, prácticamente todo Brasil. Eh, te dice que mínimo 7, lo que significa que puedes poner todos de Brasil, menos uno, mínimo 7, que hayan 10 ligas, lo que significa que tienes que coger de distintas ligas. ¿Vale? Entonces, encima, eh, por eso quizás también ha subido mucho el Rodolfo este, porque además también central. Y luego, aparte, porque estoy viendo que la valoración, la valoración de la media tiene que ser 81. Por eso Rodolfo también quizás haya subido bastante de precio. Muy bien. Yo me he ido aquí, me he centrado en varias posiciones, que han sido en los centrales y en los medios. Pero en los centrales hay que especificar más. Y ahora vais a ver por qué. Mirad los medios derechos y medios izquierdas a qué precio están. A lo mejor muchos de vosotros ya habéis hecho esto, ¿eh? Que seguro que. Eh... Que muchos de vosotros seguro que habéis hecho ya esto. Pero vamos a enseñarlo. ¿Qué es lo que yo he hecho? Pues muy bien, yo me he venido aquí, he puesto Brasil. Y yo lo primero que empezaba a ver es oro, ¿vale? Porque la media pide oro. O sea, mínimo oro. Muy bien. Y yo me puse a ver cuánto era lo más barato que estaba cualquier jugador brasileño. Para ver si. Eh, a ver, por ver. ¿Cuál era lo más barato? Y me he dado cuenta que, bueno, pues a estos precios no. No, porque estás viendo que este precio no estás obteniendo beneficio. Es muy poco, ¿vale? Ahora os leeré, no os preocupéis. Termino con este filtro y os leo un poquito. ¿Veis? 400 monedas. No, no es un filtro para, para probar. Hay que hilar más fino. Pues vamos a, a, fil a filtrar un poquito más. Y entonces yo me he ido a los medios derechos. Y en los medios derechos vais a ver que es alucinante. Está en 800 monedas o así. ¿Vale? Estaban en 800. Bueno, 800 o cerca de 1000 monedas estaban esta mañana. ¿Veis? 950 está este, pero salen bastantes, ¿eh? Yo me lleva uno. cuantos además ahora creo que, creo que ha sido aquí. Ahora os lo enseñaré. Mirad 900 monedas, mirad 800, mirad 800 monedas, me lo he llevado y vamos a ponerlo por 900 y vais a ver cómo se vende. Que le gano nada, le gano nada, muy poco, pero se lo gano yo. Es que siempre os lo digo, se lo gano yo. Pues así, medios derechas, brasileños, podéis sacar un buen beneficio. ¿Cuál es el filtro que me he quedado flipado? Y es, hilamos más fino. Nos vamos a los medios izquierda de Brasil. Aquí vais a ver que hay uno que fastidia. Ostras, el Kayubi este da mucho por culo y nos fastidia porque está muy barato. Pero, si hacéis esto, ponéis liga rusa, vais a alucinar. Aquí, aquí están por las nubes. Están muy caros. ¿Vale? Creo que hay dos solamente, dos o tres. Pero, pero este está caro. O sea, este... Este sí que es muy probable que lo tengáis difícil, ¿vale? Porque están caros. Está Maicon y está Jausinho, ¿vale? Si no recuerdo mal, eh, eh, rectificarme si sí hay otro, ¿vale? Pero sé que hay dos. Que es Maicon y Jausinho. Son los dos que creo que hay. Pero esto si arma es hilar más fino. Sí que es verdad que solamente estás con este. Pero aquí, evidentemente, señores... Mmm... Aquí ya hay beneficio, ¿vale? Aquí si pilláis uno, pues ya le vais a coger unas cuantas monedillas, porque estos tíos te los pueden poner en 750 monedas. Va a ser muy difícil que os llevéis unas 750, pero que alguien lo ponga por 1000. Y bueno, si tenéis alguno de estos dos jugadores en, en vuestro club, sin dudar, ponedlo a la venta, porque estos tíos no se venden a ese precio, ¿vale? Entonces yo lo que suelo hacer, a mí no me gusta, ¿veis? 2200, 2100, y aquí pues snipeáis un poquito, a ver si os sale alguna carta más baja de esas 2100 monedas, ¿eh? Que sale una por 1.000, 1800, 1800 para abajo sería bueno, porque la puedes poner en 2100 y se te vende seguro, ¿vale? ¿Vale? Y además, eh, creo recordar que a lo mejor con otra liga también pasaba. Pero es que tenéis que buscar ligas que por lo menos tengan más de una carta. Por eso la liga rusa. Mirad, este de 1500, no me lo voy a llevar, por supuesto. Pero mirar salen, que es lo que yo os quiero enseñar. Salen a 1500 monedas, ¿vale? Espero que hayáis sido alguno de vosotros. ¡Eh, Fifancisco, qué tal! Te he visto de refilón. <laughs> eh, ¿Vale? Espero que lo hayáis llevado a vosotros. Lo dicho, eh, creo que hay otra liga que tiene también medios izquierda, medios izquierda también, que tiene poquitos brasileños, ¿vale? Eh, mirarlo no lo recuerdo ahora, no sé cuál era. Pero creo que también hay otra que tiene varios. Porque uno solo no nos interesa. Con uno solo no, no vamos a sacar beneficio. Necesitamos que haya más de una carta. Para por lo menos intentar sacarle más beneficio. Os voy leyendo otra vez comentarios. Y volvemos a mirar algo de esto. O si no, os enseño el equipo. Eh, si hacemos cuadrado círculo en vez de sniping sirve. Sí, mirar. A ver, las dos formas de hacer sniping. Que yo. Yo es que a mí me gusta hacer esta. Es. Yo busco el precio mínimo en compra ya, como estoy viendo aquí, y yo hago el cuadrado círculo. Pero el truquillo que os conté es que yo me posiciono ya aquí. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, refresco, ¿vale? Y sale una carta nueva. Vamos a hacer, imaginar, nos imaginamos que sale una carta nueva. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, a, le doy aquí, cuadrado círculo, carta nueva. Yo ya estoy aquí, aprieto y solo tengo que subir o bajar. ¿Vale? Porque si estás en no, pero tú bajas ya estás en sí. Y es muy rápido, ¿vale? Es, es bastante rápido. Entonces, ese es el truquillo que os dije, y por eso me gusta hacer el cuadrado círculo. Porque siempre estás aquí. ¿Vale? Siempre cuando tú vas a intentar llevarte la carta, estás aquí. El problema que tiene el cuadrado círculo es que estás en un precio en el que si sale una carta nueva y no tienes vista. Tú la puedes comprar a ese precio. Ese es el peligro que tiene este. Y luego está el otro, que es el de ir descendiendo. Yo sé que se venden en 2100. Voy a quitarle el 5% que se lleva a ella. Por lo tanto, 1800 es. Lo mínimo, pero bueno, vamos a hilar un poquito más, 1600, y hacer esto. Yo prefiero descender. ¿Por qué? Porque si vais al revés, que es aumentar, eh, podéis acabar aquí y os salta, os quita. Entonces, yo prefiero descender, que es mucho más sencillo para mí, pero lo hago muy pocas veces y cuando lo hago, simplemente es para posicionarme. ¿Vale? Mirad, salen. Lo he intentado llevar, pero sabía que no me lo iba a llevar porque estoy despistado. Pero salen, yo lo que quiero que veáis es que salen, ¿vale? Espero que hayáis sido otro de vosotros. <laughs> vale, gente. Pues o sea, hacer el método de sniping es esto. Hay otros que, que cogen y bajan aquí o suben aquí. Hacen esto también. Vale. Y otra cosa que también os quería decir: muchas veces, cuando hagáis el método de sniping, si no queréis, es un pequeño truco que yo hago y muchas veces funciona. Y es que yo muchas veces hago esto. Están en 2000, mira, 2200. Porque muchos me decís: es que me tira a los 15 minutos? Buah, ni de coña me lo voy a llevar. Y 700 monedas. Oh, gente, es un buen filtro. No me digáis que no. Bueno, yo lo que hago muchas veces. Se merece muchos likes, eh. Se merece likes. <laughs> bueno, yo lo que hago muchas veces es que yo cojo este jugador, ¿vale? E intento pujar alguno, ¿vale? ¿Veis que aquí están empujando 1800 monedas? Yo me pongo un límite para que la máquina se crea que no soy un autobuyer. Entonces cojo y pujo a algún jugador, ¿vale? Sé que no me lo voy a llevar por 1800 monedas. Pero yo busco un jugador. Este, por ejemplo, y yo cojo. Y le pujo 1800. Y que la máquina se crea que soy persona. Y así, de verdad, hay veces que me ha dejado traer 30 minutos sin, sin problema, os lo aseguro. Sin ningún problema, sin tirarme de, de, del mercado. 30 minutos haciendo esto de vez en cuando. pujo alguna carta y la dejo ahí. ¿qué se la lleva? Porque pues se la lleve. Si, si sé que te la vas a llevar. Pero es para que yo pueda seguir haciendo esto. ¿Vale? Es un pequeño truco que una vez eso expliqué Algunos de vosotros lo habéis hecho alguna vez Y me habéis dicho que os funciona, que os deja un poquito más Nos acaba tirando, ¿eh? Pero te deja un poquito más A ver, voy a leeros un poquito Un saludo para Agustín Roldán Gracias, gracias por pasarte eh, Yo hace una semana hice un hack que me funcionó Tengo... Para rato me sirvió para tradear a full bueno, Enhorabuena, Enzo eh, ¿Qué tal, Ramiro? <laughs> me desperté justo ¿Que <laughs> estabas durmiendo la siesta o qué? <laughs> a ver... ¿Qué opinas que, de que Xbox tenga exclusivas leyendas? Pues que es un fastidio, porque los de Play 4 nos quedamos sin leyendas. Es un fastidión enorme. Pero evidentemente si Xbox no tuviera las leyendas, eh, ¿cuánta gente de vosotros estaríais en Xbox? Sin las leyendas... <laughs> eh, Álvaro, no soy ninguna máquina. La máquina soy vosotros, os lo aseguro. Soy vosotros. Eh, eh, ¿Qué tal, Lufifa? Enhorabuena, no sé por cuántos suscriptores, Ya, yeah, eh, Luz FIFA, <laughs> suscribiros también al canal, igual que a Ramiro, también muy buena gente. Pasaros por sus canales, al que he venido a Son. He vendido a Son If a 150k y si lo había conseguido empuja por su inter de lujo. Eso también ha salido bastante bien. Eh, ¿Los Caderac subirán? Yo creo que sí. Es el único lateral derecho que tiene el, el Hoffenheim. Espero que sí. Un saludo para Bernazan. Eh, salió mirne SBC no no lo sé os lo miro pero está ahora mismo en lo de los SBCs y yo diría que no a ver os lo he hecho un vistazo pero vamos no de verdad chicos no os creáis todo lo que se puede decir por ahí eh, de verdad intentar no ni de mí no fui ni de mí es que yo no las tengo todas conmigo tampoco de verdad intentar no que la gente muchas veces es muy mala y se intenta aprovechar de todos los demás eh, a ver eh, yo compré 30 irlandeses y tú... Yo aquí he comprado... Pues, creo que 15. Y en mi cuenta principal habrán sido también a lo mejor otros 15. Unos 30 o por ahí tendré de irlandeses. Eh, ¿Qué hago con mi Kane de 87? Pues no lo sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venderlo? ¿Quieres quedártelo? Te juega bien. Si te juega bien, ni lo vendas. Que igual que... A ver, Pablo, sí. Eh, que igual que tengo una duda. Ustedes los youtubers, ¿por qué nunca recomiendan el tradeo hormiga... Ese con MyCon sería comprar empuja, que siempre salen baratos. Eh, ¿A qué te refieres con el tradeo mío? <laughs> no, no sé, te has inventado un nuevo tradeo, tío. Explícamelo. Mira los, los CD de bronce de la Premier. Ah, pues ah, lo miramos. Ojalá que los irlandeses suban más. He comprado 100. Uf, has comprado demasiados. Es que os dije. Es que siempre sois muy animales. Siempre os compráis una barbaridad de ¿eh, jugadores. De verdad, hacerme alguna vez caso, por Dios. Yo sé que me hacéis caso a la hora de tomar la decisión de... De qué comprar, pero, macho, es que nunca me, nunca me hacéis caso a la hora de cuántos comprar. Va, creo, da la sensación de que me he llevado el, el de 1800. Ah, no, ¿veis? <laughs> Digo, no me lo he llevado. Pero sirve, de verdad, os sirve. Os deja, os deja tradear un poquito más. A ver, eh, sigo leyendo. Ah, que SBC salen baratos y son sobres buenos. Es que en esta cuenta no quiero hacer SBC, porque la idea de esta cuenta es tradear hasta la gloria. Es trading to glory. Y tradear, ahora os enseño, los... mira, voy a enseñaros también ahora el equipo Y es tradear hasta la Ramiro, dime cuántos likes llevamos, a ver si vamos ya por los 250 Que sería lo lógico y normal, ¿no? Creo que os estoy enseñando buenos filtrillos eh, La idea de esta, de esta serie, que todavía no os he enseñado ningún partido Porque he pensado que creo que a lo mejor os puede aburrir mucho los partidos hasta tercera Además ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar que no he jugado absolutamente todo lo que he jugado todo, todo, todo lo que he jugado es división. Ahora os lo voy a enseñar. Todo lo que he jugado son divisiones. No he jugado ni un solo partido fuera de lo que son temporadas. Como veis, estoy en tercera división. Y mirad el historial y mirad el historial de, de, el historial de temporadas. He jugado las siete. He jugado las temporadas. He ganado todos los títulos, por suerte. La verdad, que tampoco me considero buen jugador. Pero he ganado todos los títulos. Y como estáis viendo, 37-8-6. 37-8-6. O sea. No he jugado ni un solo partido fuera de lo que es eso, pero me parecía, yo qué sé, que enseñaros los partidos de cuarta, no digo que sean aburridos, pero que creo que ahora lo bueno viene ahora, que ya es tercera división, ya es una división en la que ya te enfrentas a gente buena, en la que ya debes tener un equipo considerable, ahora os enseñan el equipo, y si veo que a lo mejor os gusta mucho cuando... Cuando suba el vídeo de los partidos de tercera Si veo que os gusta mucho, os enseñaré las instrucciones Que tengo en el equipo, que me están funcionando bastante bien Y la táctica, ¿vale? La táctica personalizada, que también me está yendo muy bien Y por primera vez estoy con un equipo de banda Que lo he modificado, ahora os lo enseñaré dos, 251 Hay un trayecto de marquesinas de Champions Puede ser, yo es que Lo que os digo, las marquesinas prefiero Hacerlas cuando salen, de verdad Es que no me gusta especular con ellas, porque no les veo No les veo tema Mirad, os voy a enseñar la plantilla, ¿vale? Las dos plantillas que tengo ¿Vale? Mirad, tengo, eh, tengo una plantilla de la Premier y tengo una plantilla de la Bundesliga. Esta es mi plantilla de la Premier, ¿vale? Equipo que todo completo fichado. O sea, ningún jugador creo que era mío, era propio primer propietario. Creo que solo Budland, o creo que ni eso. Pero bueno, aquí ya fui fichando, porque como sabéis, Martial vale dinero, o Kanté vale dinero, eh, Smalling también vale dinero. Y aquí yo quiero pediros ayuda. Porque eh, tengo un pequeño problema y es que este jugador no me gusta. Yo sé que muchos de vosotros sí, pero necesito que me ayudéis porque ese jugador no me gusta. Entonces necesito que me digáis a quién puedo poner ahí porque tenemos 78.000 monedas más todo el dinero invertido. Una vez termine San Patricio, que pueda vender todo lo que tengo de San Patricio y pueda vender también algunas que otras cartas que tengo por ahí, eh, llegaré a cerca de las 100.000 monedas y tengo 100.000 monedas para invertir aquí y en el otro equipo. ¿vale? Ahora os enseñaré también el otro equipo, aunque lo estáis viendo también abajo. Pero yo tengo que quitarme ese tío de ahí. No me gusta, no me gusta en esa posición. No me define muy bien. Yo no sé si vosotros lo habéis usado. Pero cara portería no marca. Vamos, bueno, Martial es una bestia. O sea, Martial es, es demasiado exagerado. Wilson también lo voy a cambiar. Yo había pensado en Bardi. ¿Vale? Seguramente compre a Bardi para esa posición. Pero necesito que me digáis aquí quién poner aquí. Porque aquí sí que sé que tengo que poner a Walker. Más tarde o más temprano tengo que fichar a Walker. Y seguramente el centro del campo también acabe modificándolo. Pero por ahora la defensa me gusta. Klein me hace el papel. La defensa está muy bien, Zouma con Smolling, Bulldog, evidentemente, pues bueno, es que también es barato y para, ¿qué le vamos a hacer? Y a mí Alberto Moreno me gusta, también sé que Luxau también juega muy bien en ese lado, Canté, evidentemente, es irreemplazable. igual que sucede con Martial, pero sané, aquí necesito que me déis opciones, ¿vale? Que me vayáis diciendo cuál creéis que... William, sí, William. Sé que muchos me habéis dicho que compre a William, lo que pasa es que el problema de William es que es muy caro, está en las 40.000 monedas y claro, me gasto... Casi la mitad del presupuesto solo en un jugador y me gustaría comprar mínimo dos aquí y dos en la otra, en la otra plantilla, que es esta, que también necesito que, que hagamos algunas modificaciones y yo os contaré cuáles. Yo sé que muchos me decís, o oh, Shakiri, Sak yo había pensado en Shakiri. Marez es que el problema de Marez tiene muy poquito ritmo y no sé cómo me va a ir. ¿Vale? Esta. Una, una cosa que os voy a decir, señores, tenéis que probar este central. De verdad, me ha dejado alucinado. Es un tío que mide 1,90. No, 1,94. Es una bestia de central, ¿eh? es muy bueno, a mí me ha gustado mucho, mucho. Se lo dije a Conra, dije, tío, eh, cómpratelo, Mira, lo compré, además, súper barato, creo que ahora está en 20.000 monedas. Y dije, tío, cómpratelo porque es muy bueno, o sea, me ha dejado flipado. Yo sé que, no sé qué suscriptor fue, que me dijo, prueba bot, prueba el bot este, que, que va muy bien. Y de verdad, me ha dejado alucinado, es un central muy bueno, está en todas, corta. Eh, y es muy alto, ¿vale? Por arriba no pasa ni uno. Y encima se junta con Socrates, que es otra bestia también, que juega muy bien. Y me gusta mucho. Este equipo me gusta mucho. Aquí me, me va a doler mucho cambiar ciertas cosas. Pero. Wendel. No sé, ya veré qué haré con él. Rode me gusta mucho. Este lo cambiaríamos. Bellarabi no lo cambio. Porque de verdad es una bestia. Mirad, llevo 22 partidos con él. 21 goles, o sea. Es flipante este tío, es una bestia. Es una bestia, de verdad. 21 goles. Os lo estáis viendo, son todos de temporada. No he jugado ni un solo partido amistoso, ni un solo partido con la, contra la máquina. No, 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 no. Temporadas. Es una bestia, me va que flipas. O sea, alucinante. He encontrado, de verdad, he encontrado a mi jugador. Es una verdadera bestia. Luego, Coman, juega muy bien. No es, me, gusta más, me gusta más Bellarabi. Han hace el papel, pero también lo quiero cambiar. Eh, sé que muchos me habéis dicho intentar fichar a Werner o a, al Nabri ese, al Genabri eh, ¿Me recomendáis a Genabri? ¿Alguno de vosotros lo habéis probado? A Genabri ahí de delantero, el nuevo Elif ¿vale? Y luego aquí, pues Rode, yo sí. Si por el único que lo cambiaría sería a lo mejor por Castro. Pero Rode me gusta mucho. Y este sí, o cambiar aquí por, al camp este por, por Castro. Eh, ¿Habéis probado alguno de vosotros al Genabri ese? Al, al delantero, al, al, al IF. Buena, Francus. A ver, porque hay dos en el lateral derecho. De estrategia de eh? No entiendo. No, Genabri es bueno. bueno lo, lo miraré. Gabriel Jesús. Es que me gusta. Es que Bardi me gusta mucho. Es que yo he a Bardi y me ha gustado mucho. Estos son los equipos con los que estoy jugando, os lo aseguro. Además, podéis ver los, los partidos que llevo. Con algunos llevo más porque luego hice los fichajes: que fiché a Bok, fiché a, a Coman, fiché a Vallarabia. aquí tenía antes otros jugadores. A Müller, sí, cierto. Había pensado en Müller, que dice Martín Costas, poner a Müller aquí por camp. Sí, lo había pensado. Está barato, sí, sí, lo había pensado. Con Arturo Vidal no sueño porque lo tengo, pero no en esta cuenta, lo tengo en otra. No sueño con Arturo Vidal, ya lo tengo. <laughs> tengo a Arturo Vidal, a Álava y a Huateng. Tengo al, al trío Maravilla. <laughs> Entonces, quizás puedo soñar con Royce, con, pero lo puedo comprar, lo podría comprar. Pasa que... No sé, es que no me, ha, no me han hablado muy bien de él de, Vale muchísimo y me han dicho que hay otros jugadores Más baratos que funcionan mejor que él Yo lo probé 20 veces mejor que Han ¿Quién? ¿El Genabri ese? Sin problema, sí, yo seguramente compraré a, Al Genabri ese Acabaré comprando aquí a Müller. ya tendré los dos fichajes De esta cuenta, y claro, aquí ya Pues si veo que me sobra dinero Sí que iré a por William, porque todos, todos Los que he preguntado, me estáis diciendo Que compre aquí a William y es posible que pues, si me llega dinero compro a William y, y si intento traer un poquito más aquí a Bardi y ya dejar el equipo un poquito como está y ya cuando subamos a segunda división pues intentar modificar un poco más el equipo. Me gustaría fichar antes de empezar a jugar tercera división y ya empezar con el equipo en, en, en tercera, con, todos los, con los cuatro jugadores nuevos a ver si pudiera ser. Reus es lamentable, ya, no sé, es que no sé, me lo habéis dicho muchos, eh, lo he preguntado y se ve que con lo que vale no, no es tan bueno. Bueno, os voy a enseñar, a ver cómo vamos de likes. Eh, sí, Nabri, pero lo vendí y me compré a Upamellán, no, no, no creo que Nabri sea mejor que Upamellán. <laughs> Yo creo que no. <laughs> no creo que no. Bueno, mirar, he vendido, ¿vale? O sea, lo he comprado y lo he vendido ya en la 900 monedas, he sacado poquillas monedas. Bueno. Eh, aquí estoy viendo que tengo un central italiano porque eh, con las marquesinas te pedían centrales. Mira, si queréis vemos el, vemos esto, el filtro, vale, eh, que también se puede hacer, que es venirte aquí al calcho Esto es lo que he hecho yo esta mañana, he ido probando a ver si eh, se podía sacar algo de beneficio también con las marquesinas, a ver cómo estaban, que estaba bastante difícil porque hay muchísima gente, pero bueno, aquí también podéis intentar rascar algo, a ver a qué precio están ahora, porque es posible que también hayan bajado. Vale, vamos a ver por cuánto están ah ya están, ya están muy baratos nada ya no merece la pena eh, a ver veamos voy a seguir viendo los filtros que estaba haciendo esta mañana que me he llevado como veis 35 cartas que he vendido vale mirar este era un filtro. este es otro filtro que también estaba haciendo por el tema de los mirar por el tema de, de, también de los americanos que veis medios derechas y medios izquierdas vamos a ver a qué precio están en estos momentos para ver si realmente también todavía podría funcionar medios derecha de la MLS Chicos, ir dejando vuestro like, suscribiros a los nuevos que estáis llegando al canal. <laughs> a ver. Y. Oro, no, no hace falta que sea ahora. A ver por cuánto están. 700 monedas. Ah, ya ha bajado mucho. Ya han bajado. 500. Bueno, siempre podéis llegar a intentar conseguir alguno de 200, pero es un filtro muy pequeño, muy bajo de beneficio. Tenéis que intentar conseguir las cartas a 200, 300 monedas. Es bajito, es bajito. Pero bueno, eh, yo me he llevado mucho esta mañana. Lo que significa que no estará mucha gente por aquí, ¿vale? Pero mirar, es, es filtro bajillo. Mirad, este de 350, si me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar. Pero bueno, salen, ¿vale? Pero lo que os digo, yo los compraría en 300 monedas como, como poco. Para intentar luego venderlos por las 500 monedas, ¿vale? Para intentar sacarle algo. Es, es pequeñito. Vamos a ver los de media izquierda. Medios izquierda. A ver cómo estamos. Vale, estamos igual. Y izquierdas ya tampoco. Tampoco. Este ya ha bajado. Es que es lo que suele pasar. Al principio los filtros van bien, pero luego en cuanto ya todo el mundo ha hecho el SBC ya bajan, bajan mucho y ya no merecen la pena. Pero mirad, también he probado con los centrales, como veis. Pero estaba, mirad por cuánto lo estaba vendiendo, lo estaba comprando en 200 monedas, eh, os lo aseguro. Hombre, este no, este es de oro. Este en 200 no, pero estos sí, ¿eh? Estos es 200, 250 o por ahí estaba comprando estas cartas. Vamos a ver los defensas centrales a ver cómo van. A ver los defensas centrales, que este también lo he hecho esta mañana. Mirad, pues este, pues aún podríais también intentar sacarle algo. 500 monedas, vamos a ver si se lo llevan. Vale, 500 se lo llevan. Vamos a ver si sube un poquito más. 600. A ver, bueno, pues se ve que sí. Este, este aún le podéis sacar un poquillo de beneficio. A ver, 650. Mira, 650 también, pues sale ese de 600, a ver, 700. Bien, pues este aún le podéis sacar un poquito de beneficio si los pilláis en... En 500 monedas para abajo, este también le podéis sacar un poco de beneficio. No es mucho, pero tampoco tenemos nada ahora en este momento que hacer. O sea, te pones a hacer aquí un poquito de sniping a estas cartas y también aquí tenéis otro filtro que le podéis sacar un poquito de beneficio porque sabéis que estas cartas son las podéis encontrar muy baratas, o a 200 monedas seguramente. Así que ese también funciona, ¿vale? Otro filtro más que tenéis. Y vamos a ver otro más. A ver, vamos a irnos a mirar con qué más he estado tradeando porque es que no me acuerdo de todos los filtros que he hecho esta mañana es lo que os digo yo voy tanteando hasta que van saliendo mirar veis lo de los medios derecha mirar por tanto, 1950, novecientos cincuenta de esta mañana lo está haciendo y a ah, mirar en los laterales izquierdos mirar veis todo medios derecha medio derecha medio derecha pensar que estas cartas muchas de ellas las he pillado bastante baratas esto es en la marquesina cuando salió medio tiempo a pillarlos muy baratos. Pero volaron. O sea, esto os lo quería enseñar simplemente porque intenté, eh, cuando salió la marquesina, intenté llevarme algunos, pero es que volaban. O sea, era imposible. Y me pude llevar estos cuatro y los pude vender. Los quise vender enseguida porque me tenía que ir. Y como tenía que ir, muchas veces no me gusta guardar las cartas. ¿Vale? Mirar, a ver, vamos a ver los laterales izquierdos también de la Liga Americana. Laterales izquierdos, laterales derechos. A ver cómo está. Yo lo que he hecho esta mañana ha sido una cosa, y es que mirar, fijaos en esto porque esto también muchas veces os puede ayudar. ¿Veis el precio mínimo en compra ya de esta carta? 700 monedas. Muy bien. Esto es lo que he hecho yo esta mañana. Mirar el precio mínimo en compra ya de las defensas centrales. 700 monedas. Mirar el precio en compra ya de los laterales derechos. Está ahí, en 700 monedas, 650. 600. Muy bien. ¿Qué significa esto? Cuanto más cartas... Cuando tú vas a tradear, ¿qué quieres? ¿Un filtro de sniping que estés filtrando una carta o que estés filtrando 5? o que estés filtrando 20? 20. ¿Y cómo hacemos para filtrar 20? Ponemos aquí defensas. ¿Por qué? Porque están en 650 monedas. Y aquí, todo puñetero defensa, que sea lateral izquierdo, lateral derecho, defensa central, que salga a 500 monedas, me lo llevo y lo vendo en 650. Y salen un montón de cartas. Esto es lo que he hecho yo esta mañana. Me he puesto el filtro este, que me sale cualquier, cualquier lateral, cualquier lateral izquierdo, defensa central. Salían un montón de cartas esta mañana. A lo mejor ahora no salen muchas. Pero mirad, ¿veis? Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Y os salen a 200 monedas. Mirad, una de 200 monedas. Hablando del rey de Roma. El rey de Roma y Roma. ¿Vale? Salen muchas. Esto, si alguna vez os pasa, quiero que lo hagáis. O sea, si vais buscando un filtro y os dais cuenta que los de la misma posición están todos al mismo precio, jolín, pues los ponemos todos. Y así de esa manera filtramos más y obtenemos más posibilidades de llevarnos las cartas. Vale, gente, a ver, os voy a leer un poquito más porque ya vamos a ir terminando, ya hemos superado la hora, no me gusta hacer directos de más de una hora. ¡Hombre Román! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Gracias por, aquí, por pasarte. A ver, aquí ah, he comprado a Harry Kane y por lo que me piden para el SBC. ¿Cómo lo ves? Pues si, sí, hombre, si te quieres hacer el SBC, pues lo veo bien. Hay que comprarse una carta en forma de del Tottenham. Roma Román. A ver. Eh, Pablo, sí, eh, Michael sale en 1600 ahora, 1500 es su precio de ganga en compra ya, no es que en 1600 compra... ¿Qué? No he entendido nada de los que has puesto, acabo de mirarlo y estaba en 2000 y pico, no sé... A ah, que los que ahora subirán, es que tengo 16. Eh, Carlos, espero que sí. Eh, era la intención cuando os, dije, os he dicho ese jugador, es el único lateral derecho del Hoffenheim, debería de subir. Aún así, os digo una cosa, si veis que... Los que habéis comprado, los que habéis comprado a, 300, a 400 monedas y los queréis vender, venderlos, ningún problema, no sabemos lo que puede pasar, eso también. Para a ver, va a estar más barato que en POTM. El único momento que muchas veces bajan ese tipo de ese tipo de SBCs es cuando ya se acerca al final de ese SBC, porque ya la gente lo ha hecho, ya pasa de hacerlo y el precio de los jugadores empieza a bajar bastante. Ese puede ser un buen momento por si queréis haceros ese SBC. Yo personalmente no me gusta que os hagáis esos SBC porque si tú te cansas de ese jugador o lo pruebas y no te gusta, ¿qué haces con él? Claro, ese es el problema real. ¿Qué haces con él? Dejarlo en el club y ahí son como 400.000 monedas que nunca más vas a recuperar nada de ellas. Entonces, a mí no me gusta que hagáis eso, SBC. Pero está claro, si es un jugador que te gusta, a mí sale Toti y me gasto la pasta. O sea, eso tenerlo clarísimo. Pero porque me gusta mucho y de ahí me da igual que sea bueno o sea malo. Eso es lo que quiero que vosotros también. Evaluéis, que, que os veáis en la situación de que si es un jugador que os gusta mucho, pues adelante. ¿eh? Yo no os voy a privar de ello, pero sí que os aconsejo que son jugadores que si simplemente lo quieres hacer por hacer, yo no lo haría. Personalmente no. Hay que comprar. Okay, a ver. Eh, Lucas me dice: Tenía Ali, If antes por 50, ayer lo vendí en 200. Enhorabuena. Esas son cosas que suelen pasar y que muchas veces pues no podemos predecir. ¿Un MC es defensa? No, un MC es medio centro, es medio centro. Mira, se han comprado por 600. Hace dos semanas vendía a Ali otra vez. <laughs> y por <30. ríe> Me quiero matar, tranquilo. Es que eso tú no lo puedes saber, ni yo. No podemos saber esas cosas. Pero tú lo vendiste, seguro que más caro de lo que lo compraste. Pero. A ver, tengan en cuenta que necesitas un IPA para que puedas ir. Al que te han filtrado alguna información del cumpleaños de día? No, todavía no. Tengo que hablar con Conra. Pero no, nosotros tenemos el presentimiento de que algo va a hacer con las cartas que ya os dije que comprásemos de Media 94. Tenemos el presentimiento de que algo va a hacer con eso, porque hace tiempo que no lo hace, no por otra cosa, pero porque tengamos la filtración, no, tenemos el presentimiento de que puede poner cartas de lo del IF asegurado y el, que sean transferibles y intransferibles. Tenemos el presentimiento, pero eso no significa que nosotros tengamos la certeza de que va a suceder. Aún así, ya os dije que son cartas que estaban muy baratas, que estaban en un precio muy bajo en comparación de su precio normal, que suele ser bastante entre comillas más alto de lo que estaba. Tengo un vídeo de los irlandeses del norte por San Patricio, está bien. Tengo un vídeo. No entiendo eso, está bien el que el que tengas un vídeo será a lo mejor es que te ha saltado ahí el corrector, no será un vídeo que tendrás un montón, digo yo. Al que ya probé a Ken llevo 10 goles en tres partidos. Pues entonces, a ti a lo mejor, Moisés, te funciona de lujo. Pero a lo mejor hay personas que a lo mejor no. ¿Merece la pena Traer con el Rangers? En estos momentos yo creo que no. Está bastante difícil llevarte a algún jugador. De todas formas, ahora los vemos. Si queréis vamos a, ver los, vamos a ver las cartas del. Para que lo veáis. Está bastante difícil. Yo. De todas formas, no sé ahora qué precio estarán. Vamos a mirarlo, pero no creo que ronden más de aquí. ¿Veis? Están ya bastante bajas. Vamos a verlo, las dos, las del Celtic y las del Ranger Pero mirad, están ya bastante bajas No es una marquesina que se haya disparado mucho su precio Por eso, fijaos cómo hice bien en vender las cartas Muchas veces merece mala pena A lo mejor ahora yo aquí me estaría arrepintiendo porque estarían a 5.000 monedas Pero de verdad, hay muchas veces que merece la pena quitártelas de encima Mirad, están muy baratas Voy a ver las del Ranger, que creo que el Ranger sí que estaba más caro Pero aquí yo es que ya me fui directamente al Celtic, es el tiempo que me dio, eh... Aquí creo que sí que estaba más caro Mira, sí que está más caro Bastante más caro A ver... Uf. Eh, cuando está la cosa tan cara es muy difícil llevarte una carta, ¿eh? Aquí están todos los autobullers Todavía si queréis vamos a mirar un rato Madre mía, cómo están los del Ranger Si tenéis alguno del Rangers por ahí en el club No dudéis, ¿eh? Porque esto está... Dios mío de mi vida Está imposible Madre mía, 8000 monedas Yo es que no compré ninguno del rangers ¿eh? no, no me dio tiempo, es que directamente me fui al Celtic 8400 No sé Si queréis lo intento un momento Pero estando en directo es muy difícil De que me pueda llevar algo, ¿vale? Más que nada porque casi todo el ancho de banda se lo lleva a Youtube Pero bueno, yo lo miro Para ver más que nada Para ver si sale alguna interesante Mira, esta 7800 No Pensar que por 8.000, si tú vas a vender esta carta, 8.000 monedas te va a quitar. Eh, son 400 monedas por carta. Entonces, si lo vendes por... Si lo compras en 7.500, vas a ganar 100 monedas. Hay que comprarlo por 7, de 7.000 para abajo, porque lo vas a vender en 8.400... Bueno, 7.000, si lo vendes en 8.300, 7.500 también podría valer, ¿vale? Pero ya os digo que. Bufa, aquí estarán todos los autobuyers, pero. Pero vamos, a este precio. Seguro, va a ser muy complicado llevarte aquí alguna carta barata. Muy difícil. Además, primero hay que ver si también salen, ¿eh? Porque... Sabiendo que ya está la marquesina... Alguna saldrá, pero... Vamos a mirar un momentito nada más y ya vamos a ir terminando el directo. Pero no tiene pinta de que salgan muchas, ¿eh? Yo no, no, estaría, yo no estaría aquí porque primero que va a ser bastante difícil que te lleves alguna y luego tiene pinta de que no salen muchas. O sea, yo no lo haría. Es perder tiempo, ¿eh? De verdad, yo no lo haría. A ver, os leo. Alguien que cuando bajes a Italia, tienes que sacar una foto con Naigolá. <laughs> ojalá, ojalá. <ríe> eh, Anto, Anto LDM me dice si compras jugadores de 1.084 si son más baratos de las 1800 monedas, yo sí los compraría. Eh, llegué tarde al parecer, Emilio. Hombre, es que no puedo no puedo tener más tiempo. Perdonadme, es que es el tiempo que tengo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. De verdad, gracias. Acabo de abrir el pack de 400 monedas de bronce y me tocó uno del ranger Lo vendí por 6k. Joder, ¿por qué lo ha vendido por 6k? Si está por 8, <laughs> no. <laughs> Mirar siempre, bueno, a lo mejor en tu plataforma está por 6, no lo sé, pero joder, tío, si, siempre que, que os salga alguna cosa, de verdad, siempre que abráis sobres, por favor, por favor, Echar un vistazo que muchas veces os sorprenderá lo que valen algunas de vuestras cartas. Hombre, un saludo, Diego, claro que sí, hombre, te saludo. Y un saludo para Cuarto, un saludo para Luis Reynoso, para Sergi Sola, para Emilio también. A ver, su, eh, Al, que te recomiendo comprar españoles de la Premier y la Bundes para Marquesina de la Champions. Es que no me gusta tradear con la marquesina. Es que la veo tan volátil. De... Te pongo lo que a mí me da la gana. Eh, a ver, eh, ¿Qué tradeo puedo hacer? Acabo de llegar. Pues pásate por el directo porque es que estoy terminando. He enseñado algunos filtros de sniping si podéis intentar. Eh, para poder intentar sacar monedas. En estos momentos. Claro, todas nuestras inversiones las tenemos encauzadas hacia San Patricio, por lo que no os puedo decir ahora que compréis nada, porque yo creo que no, ya no es el momento. Sí, que es verdad que hay algunas cartas de irlandeses que todavía están baratas que podríais comprar, se podría intentar conseguir a 400 monedas, 450 monedas las de oro. Ya os he dicho si podéis intentar sniper el lateral izquierdo de plata, que ya habéis visto que está en mil monedas. Y luego, aparte, los filtros de sniping que hemos hecho con el tema de los SBCs, que es donde más beneficio podemos obtener. He comprado a Harry Kane por lo que, otra vez, ¿cuántas veces me lo vas a preguntar? Gabriel. <laughs> <laughs> Una pregunta con la mexicana, eh, pero con el con lo del SBC de México. Lo estuve mirando y no había algo así que sacases mucho dinero. Eh, a ver, eh, porfa, leeme, Gabriel, que si ya te he contestado. Si te he contestado hace un rato. Eh, parece ser que el que no me ha oído eres tú. Te he contestado hace un rato. Te lo he contestado. Eh, a ver, eh, sí, han bajado un poquito, Emilio. Por eso, si podéis intentar coger un poquillo. Ah, que sobre eso, ¿se puede invertir en los de Irlanda del Norte? Que subiste un vídeo sobre eso, sí, yo también, sí, os lo he dicho, lo he dicho aquí, que se pueden comprar, pero yo compraría los de oro porque el riesgo es más pequeño. Existen eh, cartas de Irlanda del Norte de plata, pero el riesgo es mayor, porque creo que están subidas de precio, si no recuerdo mal, pero podéis comprar las de oro, que las podéis comprar en 400 monedas, y estáis asumiendo un riesgo muy pequeño, ¿vale? Que siempre hay que intentar eso. ¿Cómo que no te he contestado bien, Gabriel? Te he contestado. Te he dicho que si tú quieres venderla, que la vendas. Que si te quieres hacer el SBC, que lo hagas, pero es lo que tú quieras, no lo puedo decidir yo. Para tradear con, con Kane en forma, yo no lo haría. Si es tradear e intentar snipear para conseguir a Kane en forma, prueba, pero no te vas a llevar ni uno, ya te lo digo. Muchas veces he mirado eso y salen muy pocos. Un saludo para Germán que está en Uruguay, a todos los uruguayos, a todos los argentinos, a todos los que están en Sudamérica, que sé que me veis muchos. Gracias a mi amigo Conra, que por cierto tenéis el canal de descripción igual que el de Ricard. Eh, mirad en la descripción que tengo todos los canales de todos los amigos, de todos los que ayudan a este canal siempre, igual que vosotros que ayudáis un montón. Muchísimas gracias por los likes que siempre le dais. Muchísimas gracias por. Yo intento siempre contestaros a todos. Eh, ¿En qué invertir para Mirner? No voy a deciros que invirtéis para Mirner porque yo no sé si eso va a salir. Entonces. Nos voy a recomendar algo que no, que no las tengo todas conmigo. Messi <laughs> no sé, cuando ella quiera. <laughs> Hombre, Mati FIFA, ¿qué tal? Otro canal también, Mati FIFA, pasaros por él. a tu canal, Mati, te dejo. Eh, buen canal. Me paso, que sepas que me paso a verte, eh? Siempre que puedes. Que, ojalá pudiera pasarme por todos vosotros y estar un ratito con vosotros. Me cuesta ves eh, el tiempo. Eh, ¿Qué hago con los juegos que invertí para San Patricio? Ya lo he dicho, RPI, eh, lo que tú quieras. Si quieres venderlos ya, yo no los vendería ya porque han bajado el precio. Yo de verdad, con San Patricio me la jugaría hasta el final, pero cada uno de vosotros hacer lo que queráis. Eh, ¿En qué OTW invertir para mañana? Muchas veces con el tema de los OTW Yo lo que siempre os he recomendado Es que miréis qué partido hay Y dependiendo el partido que hay eh, Muchas veces podéis comprar el OTW, el OTW O sea, el One to Watch Comprarlo muy barato antes de que empiece el partido Y luego, nada más simplemente por el hecho de que sale titular Ya sube un poco de precio Y lo podéis vender eh, Echarle un ojo Muchas veces sucede Y si ya marco un gol ¡Buah! Se dispara y lo vendéis Porque esta mañana esta mañana ha pasado con Jovetic, Que yo lo tengo Y no me he dado cuenta porque no me he dado cuenta, no lo estaba viendo, pero yo tengo a Jovetich One 2 Watch, pero lo tengo porque me gusta. Y me he dado cuenta que ha marcado un gol, se ha disparado a 90.000 y luego como han empatado, ha caído. Pero ahí lo vendéis en 90, ha caído a 69, habríais ganado dinero y habríais vuelto a comprar a Jovetich. Eso es el tradeo con los One to Watch. Ah, que viste en YouTube, eh, viste que YouTube cambió el formato. Te estoy viendo desde YouTube Gaming Upbound. Ah, ni idea. <laughs> no tengo ni idea, me acabo de enterar. A ver. ¿Abro un sobre de bronce? Yo que sé, lo que tú quieras, pero ¿por qué lo quieres abrir? Por si te sale algo de esto, yo no lo abriría. Eh, no, Diego, jamás. No pensaba ni siquiera que llegase a tener 200 suscriptores. ¿22.000? Jamás. Jamás. O sea, jamás. Es más de lo que yo me. No, y cada día que pasa es más de lo que yo creo que puedo. que llegaba a ganar. Eh, bueno gente, pues nada Chicos, de verdad, ya son y, 20 y pico Una hora y veintipico y que llevamos en directo Espero que os haya gustado, espero que os haya servido Que hayáis visto algunas cosillas, de que aprendáis eh, Lo dicho, voy a intentar hacer esos fichajes Espero que os gusten los vídeos de los partidos Porque quiero intentar llegar a primera división Y a ver si la ganamos alguna vez Si consigo llegar a primera división y clasificarme para Food Champions Intentaré jugar un Food Champions para que lo veáis Porque sé que también os gustaría No sé si os gustaría, pero ponerme ahí Si os gustaría que jugase Food Champions Lo intentaría, me cuesta muchísimo por el tema de mis turnos de trabajo, pero si puedo jugaría a Food Champions con los fichajes que tuviésemos aquí, y de esa manera, pues bueno, jugaría a Food Champions yo os lo enseñaría eh, cómo me quedo ya ya sin pelo. Si tengo un poquito aquí, ya eh, jugando a Food Champions, ya me... <laughs> se me caen las cejas. <laughs> ya se me caen todas las cejas. Pero bueno, decime si molaría que, que jugase Food Champions. Yo subiré hasta primera, nada más subir a primera. Como nada más subirte, te, te clasifica, ya me clasificaría para Food Champions, y si puedo ese fin de semana jugarlo, jugaría, yo os lo enseñaría. ¿Vale, gente? Pues nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los que he estado un ratito conmigo. Por lo menos nos hemos pasado un rato. Os he intentado enseñar muchas cosas. Espero que estéis aprendiendo mucho de mí. Espero al mismo tiempo que estéis aprendiendo Muchísimos de los canales que también hay de Tradeo, que hay muchísimos canales muy buenos. Eh, tenéis muchos en la descripción. Y al mismo tiempo, de verdad, todos los que hayáis llegado nuevos, suscribiros al canal, que de verdad no os podéis arrepentir en absoluto, porque intento enseñaros siempre a Tradear. Intento que seáis mejores que yo, mejores que el maestro, por así decirlo. Si me puedo considerar maestro, que no lo soy. Yo no me lo considero. ¡Hombre, Nico! ¿Qué pasa? <laughs> Llegas ya al final, tío, me estoy yendo ya es que mira qué cheto tío esto es regalo esto es regalo eh. Pero nada, me voy, por cierto, a seguir a Nico de Ultimate Team, registraros en su página. De verdad, eh, es una pasada, es el mejor. Es que, sin dudarlo, igual que FiFantastic también, muy buen, muy buen contenido siempre. Lo tenéis también en Twitter, yo les sigo también y son muy buena gente, y de verdad. Cuando encontréis gente que sea muy buena y que al mismo tiempo se esté aportando y os esté ayudando, no dudéis, hay que seguirlos porque te van a ayudar siempre, no vais a, vamos, nunca vais a perder el tiempo a la hora de verlos. Igual que a Mitch, Mitch Boston también lo tenéis a descripción, también tenéis el, el foro de Mitch que también habla de muchísimo tradeo, que para mí Mitch es el mejor tradeador, aunque él dice que no, pero yo le digo que sí, porque para mí Mitch es el mejor, Mitch es el mejor, sin duda, él siempre es el mejor, yo aprendí muchísimas cosas de él y se lo debo también muchísimas cosas, se las debo a él. Pues nada, un saludo para Toto Risu. Tienes nombre de, de papas fritas, no son las Risu esas. Eh, Long llegó a estar en 1700 ayer y bajó a 900. ¿Debería venderlo? No, ahora no. Si estuviera en 1700, sí, pero ahora no, menos. Hay que aguantar. ¿Alguna manera rápida de doblar 200k? Pues haces así. Oh, no lo sé, es que en el a veces unas cosas, ¿cómo doblas 200k? Pues coges ahí un papel 200 y es difícil ganar 400.000 monedas, es muy complicado, tienes que tener muchísima suerte, coger un tradeo en el que pues, seas el amo, es muy complicado, inversiones a largo plazo y es que encima tú puedes llegar a doblar las 200k, sí, puedes llegar a las 400, sí, seguro, te lo aseguro porque yo lo he hecho. Pero no lo vas a hacer de aquí a mañana. Te va a costar un periodo de tiempo muy largo. Un periodo de tiempo en el que necesitas hacer inversiones, eh, mirar bien el mercado, estudiarlo. No se puede coger y de repente decir, todos los vídeos esos que veis, 400k la hora. Mentira, o sea, 20k. La hora". Mentira, o sea. No, es muy difícil conseguir eso. Hay un momento específico, unas horas específicas que te ayudan, pero no siempre lo vais a conseguir. De verdad. Lo que os digo, seguir a la gente legal, a la gente que, sí, que siempre os va a aportar y olvidaros de todas esas personas que lo único que hacen es intentar aportar para ellos y no para vosotros. ¿Vale, gente? Bueno, chicos, de verdad me despido ya que ya está siendo mucho rato aquí, ya me tengo que marchar. De verdad es un verdadero placer poder estar con vosotros. Intentaré, intentaré por todos los medios seguir teniendo directos para estar con vosotros un ratillo. Espero que hayáis suscrito a algunos más aquí al canal. Si no, no pasa nada, estoy súper contento de todos los que tengo. La verdad es que cada día somos más. Cada día es más difícil contestaros, pero lo sigo haciendo. Hago todo lo posible por ayudaros. Y nada, gente, de verdad, un abrazo a todos. Que disfrutéis del fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que también apoyéis. Adiós a todos, adiós.